Perú se ha convertido en el país con mayor inseguridad alimentaria de América del Sur, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La mitad de la población del país andino sufre inseguridad alimentaria, el doble que antes de la pandemia. Unos 16,6 millones de personas, más de la mitad de la población, ahora se encuentran sin acceso a regular a, suficientes alimentos seguros y nutritivos. Es un revés impactante para Perú, un país de ingresos medios altos en la clasificación del Banco Mundial que puede producir todos los alimentos que necesita. Se estima, según un análisis que se hizo en el año 2021, que un 51% de la población está en inseguridad moderada y un 20% de ese grupo está en inseguridad severa. Eso significa que la población ha reducido la calidad de su dieta o está consumiendo menos alimentos. ¿no? Según un estudio de la FAO de 2021, el 51% de la población vive en inseguridad alimentaria moderada. El 20% de ese grupo está en inseguridad alimentaria aguda, explica Fernando Castro, Verastegui, coordinador de proyectos en FAO Perú. Eso significa que las personas han reducido la calidad de su dieta o están comiendo menos de lo que necesitan. La pobreza es la culpable, dice la Organización para la Agricultura y la Alimentación. La tasa de pobreza este año es del 25%, lo que significa que uno de cada cuatro peruanos no tiene suficiente dinero para cubrir su canasta, básica de alimentos. La mayoría de las personas terminan simplemente aliviando su hambre, pero sin comer alimentos adecuados con todos los nutrientes necesarios, como las proteínas. Ahora último empezó a subir, porque ya había bajado hasta 50 menús. Quedamos porque eso nos daba dar, dar a entender que los vecinos ya tenían mejor adquisición y poder apoyarse. Pero ahora, de último, ha empezado a subir porque la crisis nos está afectando a muchos vecinos. Ustedes ven las verduras, está demasiado carísima. Un kilo de papa llega a más de 3 soles, un litro de aceite, más de 12 soles. En partes de la selva amazónica peruana, conocida localmente como la región selva, hasta el 70% de la población sufre anemia. En el suburbio pobre y polvoriento de Chorrillos, uno de los barrios marginales de Lima con vista al Océano Pacífico, las mujeres están ocupadas detrás de la estufa. Entre ellos, Henry Rojas Chumbe, activista comunitaria, presidente del Comedor Social Ayuda Social. Cuando el COVID-19 golpeó al país y envió a millones a casa sin ingresos, Henry vio de cerca las necesidades urgentes de su comunidad y comenzó a recolectar alimentos para organizar comedores populares. Estas ollas comunes, como se les conoce aquí, están recibiendo donaciones de bancos de alimentos, así como de otras organizaciones y personas. De las 220 comidas diarias en el pico de la pandemia, hoy sigue sirviendo unas 100 al día, a pesar de que muchos han vuelto al trabajo. Si nosotros diario no cocinamos precios de pollo, a veces a la semana una o dos veces porque no, se, no nos permite porque saldría de nuestro presupuesto. El aumento de los precios de la papa tiene un impacto real y un poderoso impacto simbólico en Perú es en las orillas del lago Titicaca donde se cultivaron papas por primera vez. En cuanto a la carne, el pollo es la principal fuente de proteína en el Perú para quienes se lo pueden permitir. Las ollas comunes fueron una respuesta ciudadana al problema alimentario que ya se venía dando desde antes del Covid. Teníamos índices de, por ejemplo, de desnutrición y anemia que se habían estancado. Los problemas en, en, del... Que veníamos ya teniendo eh, económicos, políticos, ambientales, nos iban diciendo que la, la situación de alimentaria estaba en riesgo. Cuando vino el COVID, esto explotó. La tasa de inflación anual de Perú para 2022 se mantiene por encima del 8% en los últimos meses, su nivel más alto en 24 años. Los alimentos básicos como el trigo, el arroz y el aceite de cocina se han más que duplicado en precio. Los comedores populares fueron una respuesta ciudadana al problema alimentario que venía desde antes del COVID, explica Fernando Castro Verástegui. Además, a esto se suma el incremento de los precios que estamos viendo, producto de una serie de, de fenómenos que se van dando a nivel global, ¿no? especialmente el incremento de los precios de los combustibles, ¿no? el abastecimiento también, producto de los conflictos de Rusia-Ucrania. Perú fue golpeado gravemente por COVID-19. Sufrió la tasa de mortalidad más alta del mundo durante la pandemia, ya que más del 0,65% de la población sucumbió al virus. Paralelamente, los confinamientos aumentaron el desempleo. Además de los aumentos de precios de los alimentos y la energía, la FAO señala que la mala gestión del gobierno, los hábitos dietéticos y una dependencia excesiva de alimentos básicos y fertilizantes importados son otras causas de la crisis alimentaria de Perú. Los fertilizantes químicos importados cuestan hasta, cuatro veces más que hace un año, lo que obliga a los agricultores a reducir su uso. Es probable que esto afecte la producción de alimentos en los próximos meses y si agrave la situación.